am the Reverend. I believe in black music, funk, soul, gospel, blues, rock and roll. I preach the music. The only thing you have to do is clap in your hands. Clap, 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 clap. Feel the sound, feel the music. Buenos días, mira, yo voy a pasar a explicaros cómo se va a ejecutar la acción de quitar las pintadas aquí en Corredores, ¿vale? El producto actúa de una manera, tenemos que imprimir toda la piedra por donde está la pintada, dejar que actúe y acto seguido lavarlo con agua para que se limpie totalmente. Muchas gracias, Estas jornadas se trata de hacer una limpieza de los grafitis que se encuentran en las inmediaciones del municipio de Torrelodones, en las que estamos participando la Asociación Escalada Sostenible en conjunto con el Ayuntamiento de Torrelodones. El asunto de las pintadas vandálicas, que es como nos gusta a nosotros llamarlas, y no grafitis, porque hay toda una cultura del grafiti y de la pintura urbana y la pintura mural que no queremos que se identifique con este tipo de barrabasada, que es la pintura vandálica, pues en nuestro municipio, en Torrelodones, es muy acuciante. Estas acciones, por ejemplo, trayéndote a grupos de chavales más jóvenes, que son los que más pintan, trayéndotelos a limpiar y a la vez a escalar, o sea, una acción en la que vean la montaña como un espacio de deporte y un espacio a mantener, yo creo que van a tener impacto, ¿no? Yo cuando era pequeño fui grafitero y me gustaba mucho la subida de adrenalina, pero hay unos límites. En un medio natural, o sea, no puede existir. Hay más escaladores, hay más zonas para escalar, hay nuevas tribus y el comportamiento, yo creo que para mí falta un poquito de educación y respeto, no solamente hacia el medio ambiente, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Yo como docente, tanto de deportistas como de futuros técnicos, sí que considero importantísimo transmitir unos valores de conservación del medio, no ya tanto por los valores ecológicos, que también, sino por no tirar piedras a nuestro propio tejado. Pues creo que es muy importante lo que es la organización de la escalada sostenible, que estemos todos los escaladores inscritos en ella, porque somos un montón y viene muy bien que haya personas que lo representan, que puedan mediar y que lo puedan organizar todo. Haber más cantidad de gente es más difícil el control y la información que llega a los escaladores. Al final pues irá acomodando y adecuando, y la gente que suele salir al campo y le gusta el deporte de la escalada es gente que por lo general lo suele cuidar.